mundo vive tiempos oscuros. La incertidumbre y el miedo parece que de a poco se apoderan de nosotros. Pero aún en estas circunstancias se vislumbra la esperanza. Rayos de esperanza que nacen de la solidaridad y el esfuerzo en conjunto de almas jóvenes de nuestro país. Jóvenes alumnos de la especialidad de Química Industrial del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Tampico, de la mano de su profesora Guadalupe García, se han unido en esfuerzos y desde la trinchera del conocimiento y el estudio han convertido el aula de clases en una fábrica de gel antibacterial. La fórmula que dio la Organización Mundial de la Salud contiene estos cuatro compuestos que son los desinfectantes. Esto con el propósito de donarlo a las instituciones médicas de este material que en tiempos de pandemia es tan necesitado. De acuerdo a lo informado, será un total de 400 botellas de medio litro cada una, las que irán donando a hospitales de la zona, también haciendo una aportación a un hospital de niños con cáncer. Entonces, para nosotros es muy importante tratar de ayudar a la comunidad. Nos sentimos realmente con una gran satisfacción. El trabajo va a ser muy cansado y muy laborioso, sin embargo, pues va a ser muy bueno. Decir que es de admirar pareciera que no hace justicia a la loable labor que sus estudiantes realizan para seguir protegiendo y blindando a nuestro país del coronavirus. Tú, al igual que ellos, puedes hacer lo mismo, todo desde tu hogar. Quédate en casa, no salgas a menos que sea esencial. Te cuidas tú y nos cuidamos todos. Ánimo Tampico. Con información de Antonio Sosa para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.